Con la reforma tributaria estamos empezando a tener éxito. Ya el ministro Campo empieza a darnos la razón. Advertimos que el impuesto a los dividendos es doble tributación y adicionalmente afecta al crecimiento económico. Yo entiendo que haya otros problemas y específicamente el tema de dividendos. Ya comenzó el debate, digamos, en las comisiones, entre los ponentes para ver, digamos, cómo se maneja ese problema de dividendos. Debo decir que ese es un tema en el cual uno sí puede decir que hay doble tributación. Punto. Subir el impuesto a la ganancia ocasional va a disparar la evasión. Ya el ministro empieza a reconocerlo. Puede que ya en el debate parlamentario se decida que para evitar muchos problemas, más bien de elusión tributaria, para ponerlo de alguna manera, pues haya que poner una tasa más baja a la ganancia ocasional. Punto. Advertimos a tiempo que esta reforma tributaria destruye la posibilidad de los colombianos de tener vivienda de interés social, los incentivos al agro, al cine, entre otros. Hay que mantenerlos. Yo conozco estudios sobre la efectividad de los beneficios tributarios que han concedido a múltiples sectores a lo largo del tiempo. Nosotros proponemos que se elimine, aunque se mantienen algunos, se mantienen de vivienda de interés social, de energías alternativas y, como dijo yo, cometimos un pequeño error, los de cultura. Punto. En el Congreso seguiremos dando la pelea para defender el bolsillo de los colombianos, el empleo y las oportunidades. Y punto.